punto de vista de la importancia, es en este momento, como dijo el gobernador hace unos meses que vino de visita, la obra más importante que tiene la provincia de Entre Ríos. Desde el punto de vista eléctrico, lo que significa es poder hacer un cierre en la provincia vinculando Salto Grande, una ET de Ceibas y Paraná, haciendo un cierre, digamos, en forma de anillo dentro de la provincia, dándole seguridad y estabilidad a todo lo que es el sistema eléctrico provincial. Esta obra va a estar vinculada al sistema interconectado nacional, con lo cual también va a ser parte, digamos, de todo lo que es el sistema nacional, y va a darle seguridad a toda la parte estable de energía dentro de la provincia del lado oeste. El lado este está cubierto por lo que es Salto Grande, el lado oeste va a ser esta obra. Lo que hace la ET, digamos, es cortar en este momento el suministro que va hasta Santo Tomé, y de Santo Tomé vuelve a Paraná. Directamente viene de Salto Grande a Paraná, y de Paraná se va a trasladar a Santo Tomé. No solo por su presupuesto, sino por las dimensiones de la obra, por la cantidad de gente involucrada, por la cantidad de empresas también involucradas. En este momento está ABB como empresa principal, y a su vez tiene subcontratadas tres empresas que están haciendo distintas tareas, desde obra civil, montaje electromecánico y tratamiento de aceite para los transformadores. Más o menos hay 360 personas en este momento. La gran mayoría son de Paraná, son locales.